Lalo, España se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque hizo lo que en estos momentos en México no se puede hacer, y es criticar al gobierno de la Cuarta Transformación. Y es que resulta que si criticas al nuevo gobierno de México, eres traidor a la patria y eres lo peor de lo peor. Pero bueno, se supone que hay libertad de expresión en este país. Sin embargo, ha sido altamente criticado por usuarios en redes sociales después de publicar un video en donde decía que es uno de los peores gobiernos que hemos tenido. Pero quien no se dé cuenta de lo lamentable que está políticamente hablando nuestro país, de verdad que está ciego, o se les cayó de niño y lo pisó un caballo y lo patearon o algo. Está muy mal México y este gobierno está de la chingada. Con todo respeto o sin ningún respeto. Gracias. Y bueno, ante las críticas también que ha recibido por usuarios de redes sociales simpatizantes del gobierno de la Cuarta Transformación, que le han dicho que por qué no levantó la voz en gobiernos anteriores, pues respondió a todas esas críticas diciendo que él también levantó la voz en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Subí un video criticando al dizque presidente que dizque gobierna este país, tan mágico, tan maravilloso y tan golpeado México. Y mucha gente se identificó conmigo, me dijo, estamos desesperados, los medicamentos para niños con cáncer, la corrupción. Sí, ha habido muchos sexenios muy malos, pero estos son peor que todos, me decían de todo. Y también hubo mucha gente que me atacó, incluso comunicadores que decían, no, ¿cómo es posible? Muy mal, Lalo, la verdad, es irresponsable lo que dijiste y eso. Y ahora esos mismos comunicadores, de verdad, se refieren al presidente de unas maneras en que si lo comparan con el video que yo hice, mis palabras parecen alabanzas a la Madre Teresa de Calcuta. Y el típico chairo, agresivo, intolerante, ciego, como le quieran llamar, ataca con una ortografía espeluznantemente surrealista y lo sostengo, diciendo, ¿qué pedo, pinche Televiso? ¿Por qué no dijiste nada en otros pinches gobiernos? Los invito a ver en mi canal de YouTube, Garnacha Channel, un video sobre Enrique Peña Nieto, que fue de la chingada en México, también. Así es que no se trata de un partido o del otro. Y mi video se llama Adiós, señor presidente. Búsquenlo en YouTube, en Garnacha Channel, y con todo gusto. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. ¿Crees que Eduardo España está en lo correcto? ¿O por otro lado, crees que se merece toda la ola de críticas que está recibiendo simplemente por decir lo que muchos fanáticos no quieren escuchar? Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.